Me llamo Sara Torres, Sara Torres Velázquez. Tengo 48 años. Tengo dos hijos, uno de 21 y uno de 11 años. '89 por ahí, mi mamá me dice, tu hermana no estudia porque me he separado de tu papá. Entonces yo dije, voy a trabajar, voy a dejar de estudiar yo para que mi otra hermanita, dos hermanitas que yo tenía última, estudien ellas. Dejé todo ya, dejé de estudiar, estaba estudiando secretariado, después cosmetología. Agarré mi manta, agarré mi hijo, me lo lancé a la espalda y me vine acá a Pamplona. Hemos hecho una invasión en el 2000. Como eran terrenos libres, no había nada, habían plantitas nada más, tomamos posesión de estos terrenos. Llegué acá, había todo, las chozas son así de estera. En ese colchón viejo puse la manta, una frazada, y con eso yo dormía con mi hijito acá, cuando recién habíamos empezado en el 2000. Tenía una cocinita de querosene, de una hornilla. Ahí empecé a vender papitas fritas con huevo rebozado, café, sándwiches, así yo vendía. Y poco a poco así, ya hice mi casa. Este muro tiene 10 kilómetros. Y ha empezado en el año 90. ¿Qué han hecho estos señores? Es de otra posición social, tanto como nosotros somos de posición humilde, también ellos son posición alta. Según cuentan ellos, es por temor a que la gente vaya a invadir sus terrenos. La gente no lo ha visto tan bien, así por eso le han puesto el muro de la vergüenza. Como dicen, ¿no? Ellos se avergüenzan de la gente de clase humilde, clase pobre, es como decir, nos menosprecian a nosotros. En el año 2000, cuando ingresamos a este lugar, éramos 10.000 lotes, o 10.000 casitas, a nivel toda la Nueva Rinconada, y éramos un aproximado de 30.000 habitantes. Un terreno informal. El Estado no entraba acá. Son 16 años que vivimos en este lugar y el Estado casi no se ve su presencia acá. Decir la sociedad o el Estado, ustedes son invasores, no tienen derecho. Si ustedes quieren, háganselo ustedes. Hagan su escalera, su carretera, busquen su agua. Así es que ustedes no tienen derecho. Pero estos de acá, fuera de ustedes, que está fuera, ya ellos sí. Toda esa deficiencia, adversidades que había, nosotros todos los vecinos organizando, no sabes qué, hay que hacer así, hay que abrir la carretera para que pueda subir el camión cisterna, para tener agua. Juntándonos, todos los vecinos ayudábamos para hacer nuestra casa. Había madres solteras, así como yo, sola no podía levantar una casa tampoco, pero uniéndose entre todos los vecinos, como decía el Minca, lo levantábamos. Tú ayudabas al uno, el otro te ayudaba, así todos nos ayudábamos. Yo siempre quise ser alcaldesa, dirigir a una comunidad, a un pueblo. No haya decir necesidades, sufrimiento en un pueblo, en una comunidad, sino que tengan trabajo, que no haya pobreza, que haya educación para todos los chicos, superación. Y yo siempre decía, voy a ser grande. Y no creo que me muera sin ser eso lo que quiero.